tanto%, 59.3%, frente a esa realidad que es un drama para los trabajadores, sobre todo los que perciben un salario mínimo, y los trabajadores que no, lamentablemente no están, muchos, una gran cantidad, no están amparados por ninguna convención colectiva que mejore sus condiciones adquisitivas. Frente a esta situación, el Partido Comunista de Venezuela plantea la necesidad de que se adopten un conjunto de medidas para fortalecer y preservar el poder adquisitivo de los salarios, de los ingresos, de los trabajadores y las trabajadoras y de los pensionados también. Y en ese sentido, nosotros, por supuesto, que tenemos una opinión con relación a la necesidad de un incremento del salario nominal. Es necesario una decisión de incremento de los salarios. Y planteamos que el incremento salarial nominal, que debe tener como referente el incremento de los salarios mínimos, como referente, no debe estar por debajo del índice de incremento en los precios al consumidor. El índice, hay que tomar eso como referencia, tomarlo como referencia. Y consideramos que no deben ser solamente beneficiados los salarios mínimos, o sea, los trabajadores que perciben un salario mínimo. Como en otras ocasiones, hemos planteado la necesidad de que se produzca un aumento en escala, que los trabajadores y trabajadoras que perciben hasta 2 salarios mínimos sean beneficiados con el incremento del salario mínimo nacional, que no puede estar por debajo del incremento que ha percibido, que ha sufrido el índice nacional de precios al consumidor. Ese es el referente. Y seguidamente, los trabajadores y trabajadoras que perciben mayores ingresos, mayores salarios, deben ser beneficiados en menor nivel, en menor proporción. Que habría que precisar la proporcionalidad. Falta eso. Hay que precisar la proporcionalidad, pero deben ser beneficiados con un incremento. Porque el costo de la vida está afectando a todas y todos los trabajadores. Hay una, como históricamente sucede, no es ahora, eso es así, en las sociedades capitalistas, donde se establece la economía de mercado capitalista, hay una carrera desigual entre los salarios y los precios. Los salarios aumentan en escalera y los precios en ascensor. Entonces, es necesario fortalecer, primero con una medida de incremento del salario nominal, pero no basta con eso. Es necesario que ese ascensor se detenga y que, en todo caso, su ascenso sea más lento, se ralentice, se puede decir eso, ¿no? Para que se vaya equiparando o vayan fortaleciéndose el poder adquisitivo de los salarios nominales, el salario real de los trabajadores y las trabajadoras. Y en ese sentido, el Partido Comunista de Venezuela reitera hoy con más fuerza, con más convicción, la necesidad de la aplicación de una nueva y revolucionaria política económica, porque el problema de la disparidad entre salarios y precios, el problema del desabastecimiento, el problema del fenómeno inflacionario, del estancamiento en la economía, etcétera, tiene su origen fundamental en la estructura económica, en el modelo económico rentista, dependiente, parasitario, monoproductor, monoexportador, multiimportador que sigue existiendo en Venezuela. Y en ese sentido consideramos que es necesario lo que pudiéramos decir un golpe de timón en política económica, rememorando al presidente Chávez, un cambio en política económica con un carácter revolucionario. En ese sentido, reiteramos la propuesta de que en primer lugar, se establezca la nacionalización del comercio exterior ejerciendo el monopolio estatal sobre las importaciones para que cese la entrega de los dólares de la República a los importadores privados. El Estado ejerza
el control sobre las importaciones directamente. Ni un dólar para la burguesía. Como lo hemos dicho, lo reiteramos, ni un dólar más a la burguesía. Los dólares de la República deben servir para el desarrollo productivo nacional, fundamentalmente, y para resolver los grandes problemas económicos y sociales de nuestro país, no para enriquecer a unos cuantos oligarcas que parasitan de la renta petrolera nacional. Igualmente planteamos la necesidad de una nueva política tributaria que plantee incrementar las tasas de impuestos sobre la renta que deben pagar los grandes empresarios, los grandes capitalistas. Entre más ganas, más deben pagar, sobre todo los sectores de la banca, las grandes empresas, los grandes negocios. Y progresivamente ir desmontando hasta su desaparición el impuesto al valor agregado, porque es un impuesto regresivo que pecha a los consumidores y golpea el poder adquisitivo también, porque te están cobrando más de lo que debes pagar por cualquier cosa. Entonces consideramos que es importante reorientar la política tributaria con estas medidas y otras medidas. Planteamos la necesidad de ir haciendo realidad la conquista política más importante del pueblo venezolano, la democracia participativa y protagónica en los procesos de producción, en los procesos productivos en general. Y en ese sentido, la necesidad de que se apruebe la ley especial de los consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras y que se establezca como política del gobierno venezolano a todos los niveles la participación protagónica de los trabajadores y las trabajadoras en los procesos productivos y de servicio. Una política de Estado, efectivamente. Y eso permitirá combatir las situaciones de corrupción, de ineficiencia, de burocratismo, de elitismo en el ejercicio de la gestión pública y en el ejercicio de la gestión productiva. Entonces, esto y otros elementos constituyen toda, y fortalecer los mecanismos de control de precios y de ganancias. ¿Cómo se fortalecería el sistema de control sobre los precios, los costos y las ganancias? En primer lugar, con la participación protagónica de los trabajadores del pueblo. Y en ese sentido consideramos que es importante producir cambios en la actual legislación en función de asegurar que esta participación se garantice. Se garantice. ¿Cómo controlamos a los empresarios especuladores y que están aplicando continuamente los grandes capitalistas un chantaje y una fuerte presión contra el pueblo venezolano, contra la economía nacional y chantaje contra el gobierno venezolano y contra nuestro pueblo? ¿Cómo los controlamos efectivamente? Creando condiciones para que los trabajadores y las trabajadoras puedan ejercer control desde los mismos sitios de trabajo, desde los mismos centros de producción, desde los mismos centros de servicio y que las comunidades también ejerzan mecanismos de control en todas las redes privadas y públicas de distribución de artículos, de bienes de consumo masivo. Igualmente planteamos la necesidad de restablecer el precio máximo de venta al público visible en los artículos de venta al público, para que nuestro pueblo pueda ejercer un control, podamos tener un referente de control. Si no hay un precio establecido, ¿cómo se ejerce control? Entonces, bueno, eso forma parte del conjunto de las propuestas que hacemos para no solamente mejorar los ingresos nominales, sino fortalecer el poder adquisitivo de los salarios, el salario real.